Esa es la primera canción que saca Shakira este 2014 con la participación de Rihanna. Y bueno, esta canción se llama Can't Remember to Forget You. Y empiecen a escuchar de una vez para que no se pierdan de este nuevo sencillo que saca Shakira después de sus largas vacaciones, que se tomó, bueno, por ser mamá. Y bueno, sí, yo sé que algunas canciones de Shakira están medio, ya no están tan padres como antes. Pero bueno, mínimo son pegajosas y las puedes bailar en el antro y te puedes divertir, las vas escuchando en el carro y vas bailando. Y qué bueno, ¿no? Después de ser mamá ya se tomó sus vacaciones siendo mamá, dijo ya, me toca seguir trabajando, que yo creo que es lo que más ama en el mundo. Bueno, además de su hijo y de su esposo, yo creo que trabajar es lo que más ama en el mundo, porque luego, luego hay que iniciar el 2014 con un hit. Y yo creo que esta canción va a ser una de las favoritas de todo el 2014. Y hablando de vacaciones, a los que están todavía de vacaciones, o les quedan unas 2 semanas, una semana, o que ya entraron de vacaciones, dicen, ay, pero yo quiero seguir saliendo, o quiero salir, pero no hay nada que hacer en Chihuahua. Pues bueno, en esta semana que va del 13 de enero al 19 de enero del 2014, yo les tengo 6 eventos culturales totalmente para que vayan, conozcan, se diviertan, aprendan y pasen un buen rato a lo mejor con sus amigos, con la familia. Y qué mejor qué mejor que empezar esta segunda semana del 2014 con una tarde de poesía y música en el restaurante El Hojaldre. La cita es el día de mañana, 14 de enero del 2014, a las 6 de la tarde. A los que no sepan dónde está el restaurante El Hojaldre, está en la calle Morelos número 106, entre la avenida Independencia y calle Tercera, para que vayan y coman de la riquísima comida que hay en El Hojaldre. Y bueno, además de pasar una tarde llena de poesía, reflexiones, cuentos, música, qué mejor que iniciar la segunda semana del 2014 de esa manera. Y bueno, y si no alcanzan a llegar al evento que empieza a las 6 de la tarde ahí en El Hojaldre, les tengo también otro evento el día de mañana, martes 14 de enero, a las 8 de la noche. Este evento se llama Exposición Fotográfica Rostros de la Humanidad, de Flor María Ñáñez Álvarez, y se va a llevar a cabo en Museo Casa Redonda, enseguida del centro de convenciones. Se cuenta que si ustedes ven el centro de convenciones así de frente, a su lado derecha, luego, luego está el Museo Casa Redonda. Así que recuerden, el día de mañana hay 2 eventos, poesía y música en El Hojaldre a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, exposición fotográfica Rostros de la Humanidad en Casa Redonda, Museo Casa Redonda. Y el 15, miércoles 15, perdón, miércoles 15 de enero del 2014, inicia la programación de artes visuales de la Facultad de Bellas Artes de la UACH. Bueno, este programa abarca todo el año, se divide en dos ciclos, que es de enero a mayo es el semestre de exposiciones, y hay otro bloque de programación que va de agosto a diciembre. Y bueno, esta programación son varias exposiciones que hacen alumnos, maestros, egresados, perdón, de la facultad. Y bueno, la primera exposición con la que iniciamos este bloque de enero a mayo del 2014 se llama Impresiones. Es una exposición pictórica de Angélica García Chávez y se va a llevar a cabo en la Galería del Mezanine Doctor Belisario Domínguez en el Congreso del Estado. A los que no sepan dónde está el Congreso del Estado, está en la calle Libertad número 9, Colonia Centro. Ahí en la placita de Catedral no tiene pierde. Ahí llegan al Congreso, preguntan por la Galería del Mezanine Doctor Belisario Domínguez y listísimo. Así es que recuerden, miércoles 15 de enero, exposición pictórica y de impresiones de Angélica García Chávez a las 6 de la tarde. Dicen, bueno, ya fui a mis eventos el martes, ya fui a eventos el miércoles. ¿Qué hay el jueves? Pues nada más y nada menos que el jueves hay 3 eventos aquí en la ciudad de Chihuahua. Y empezamos con el evento que se llama Conferencia hacia una cultura de paz, que se va a llevar también en la Casa Redonda. Y también pues lo va a hacer la expositora
Flor María Ñáñez Álvarez. Y qué mejor que empezar este 2014 con un pensamiento, con una reflexión de una cultura llena de paz, de empezar con nuestra paz interior para poder llevar a cabo pues más paz en el mundo, porque bueno, hace muchísima falta ese evento, perdón, la conferencia. Se va a llevar a cabo a las 7 de la noche. Y hay otro evento que se llama Documental, el Ritual del Espejo, que también es el jueves 16 de enero, pero este empieza a las 8 de la noche en el Museo Casa Chihuahua, perdón. A los que no sepan tampoco dónde está el Museo Casa Chihuahua, está así enfrente del Palacio de Gobierno, lo que antes es el edificio de lo que antes era la oficina de correos. Y dicen, bueno, a lo mejor no se me antoja tanto ir a ver un documental, yo prefiero ver algo, pues soy más visual, ¿no? Y quiero así como que ver texturas y quiero ver cosas diferentes. Pues tenemos lo que es la exposición pictórica Yolotl, Mitologías del Corazón, que se va a llevar a cabo también el jueves 16 de enero a las 8 de la, no a las 8 de la noche también. Pero esto se va a llevar a cabo en el Poliforum Cultural Universitario, ahí en la calle Escorza, Colonia Centro. Es donde está el edificio rectorial. Los que no saben dónde está, enfrente de Palacio de Gobierno hay una placita. Luego, luego cruzando la calle está el edificio rectoría de la UACH para que vayan a ver la exposición pictórica Yolotl, Mitologías del Corazón. Y bueno, son los 6 eventos que tenemos esta semana en Chihuahua de lo que es la semana del 13 de enero al 19 de enero. La próxima semana les voy a dar más eventos de los que son del 20 de enero al 26 de enero. Les voy a traer muchísimos más eventos para que tengan muchos lugares a donde ir con la familia, con los amigos, pasar un rato agradable. Y bueno, ya me voy, ya me despido. Mi nombre es Claudia Moreno. Y a los que, bueno, a lo mejor no quieran escuchar el audio que les voy a dejar ahí en la página o en YouTube, pueden entrar ahí directamente a la página que es chihuahualive.wix, Wix con W y latina X.com, diagonal invertida, Clau con doble A, MR, así todo, todo pegadito. Y ahí les tengo pues muchas secciones de lo que es Chihuahua Live, de los eventos, de las notas, los videos, los programas de audio grabados como este, el contacto y bueno, muchísimas cosas más. O dicen, bueno, no tengo chance de meterme a la página donde puedo checar los eventos. Entren a Twitter y a Facebook, que pues en realidad todos estamos muy pegados a las redes sociales, así es que luego, luego echan un vistazo. En Twitter estamos como Chihuahua Live y en Facebook igual Chihuahua Live, o lo buscan así tal cual y les va a aparecer luego, luego. Y bueno, mi nombre es Claudia Moreno, espero y pasen una excelente, excelente semana. Yo les dejo esta canción de Shakira con Rihanna, lo más nuevo, escúchenlo.